construir el futuro desde hoy. A construir un México mejor. Programa 7. Las causas del movimiento. La vida diaria está llena de movimiento. El movimiento de los objetos se describe por medio de magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Sin embargo, la explicación de por qué ocurre o cambia el movimiento fue variando en la historia, junto con la forma de explicar los fenómenos del universo. Aristóteles, el filósofo griego, pensaba que el movimiento se debe a que cada cosa tiende por naturaleza a moverse hacia lo que él llamaba su posición natural. Para Aristóteles existían dos tipos de movimientos, el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento natural podía producirse hacia arriba o hacia abajo. De esta forma, los cuerpos pesados como una piedra tenderían naturalmente a ir hacia abajo y los cuerpos livianos como el humo hacia arriba. Por el contrario, el movimiento violento era un movimiento impuesto, originado por la acción de fuerzas que actuaban sobre un cuerpo, jalando o empujando. En el caso del movimiento de una flecha, la fuerza inicial la produce el arquero, y Aristóteles suponía que lo que mantiene la flecha en movimiento es el aire que la empuja constantemente desde atrás. En el siglo XVII, y contrario a las ideas de Aristóteles, Galileo separó el movimiento de los cuerpos de su misma composición. Afirmó que solo los cambios en el estado de movimiento de un cuerpo requieren de una causa y que el reposo no es en esencia distinto del movimiento rectilíneo uniforme. El trabajo de Galileo se orientó hacia el nuevo concepto de fuerza como aquello que causa el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Un cuerpo que se desliza por un plano horizontal totalmente liso y perfectamente pulido mantendría su movimiento hasta el infinito, siendo ese movimiento en línea recta y con rapidez constante. Si de otra manera este cuerpo se deslizara sobre una superficie inclinada, sufriría la acción de una fuerza que modifica su rapidez, aumentándola o disminuyéndola. En la vida diaria, vemos que los cuerpos que se deslizan sobre planos horizontales siempre acaban deteniéndose, porque es imposible tener una superficie completamente lisa, sin nada de fricción. ¿Sabías que, como en el espacio no hay aire, no existe la fuerza de fricción? Debido a esto, un satélite artificial continúa moviéndose por décadas sin que se altere su órbita natural. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La fuerza que le imprimas y la dirección que le des. Puede ser por el impulso que tú le des y también por cómo vaya el viento. Por ejemplo, cuando juegas frontón y le pegas a una pelota, se va en una dirección y cuando choca con la pared cambia a otra. Cuando echas una piedra y choca con otra, se va a cambiar de dirección. Por ejemplo, cuando juegas fútbol, tiras un pelotazo, puede pegar en el poste de la portería y cambiar su dirección. Cuando le pegas a una pelota y está el aire fuerte, hace que cambie el rumbo. Podemos definir fuerza como la acción que se ejerce sobre un cuerpo capaz de modificar su estado de reposo o de movimiento, o bien de producir una deformación. Hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas a distancia y las fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia no necesitan contacto físico entre los cuerpos involucrados y pueden actuar tanto a través del espacio vacío y de medios materiales. La
fuerza a distancia que tenemos más presente es, sin duda, la fuerza de gravedad. La caída de los cuerpos es parte de nuestra experiencia cotidiana. La fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre un cuerpo en la cercanía de la superficie terrestre se conoce como peso. Dicha fuerza apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Las fuerzas de contacto requieren que los cuerpos que interactúan se toquen, como una pelota de tenis al ser golpeada por la raqueta. Ambos cuerpos sufren una deformación a consecuencia de la fuerza de contacto. Los cuerpos permanecen en reposo a menos que se les aplique alguna fuerza. Para cambiar la velocidad de un cuerpo es necesario hacerle algo, interactuar con él, aplicarle una fuerza. ¿Qué hace que un objeto en movimiento cambie su dirección? La aplicación de una fuerza. También los objetos en movimiento se detienen al experimentar una fuerza. Cuando dos cuerpos están en contacto, existe entre sus superficies una fuerza llamada fricción. Esta fuerza se opone al movimiento de una superficie sobre la otra. Imagina que aplicas una fuerza sobre un cuerpo. ¿Qué puede suceder? Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, pueden ocurrir diferentes efectos. Por ejemplo, que el cuerpo se ponga en movimiento. O que se detenga. Que cambie su rapidez. O la dirección de su movimiento. El estado de movimiento de un cuerpo solo puede ser modificado si actúa una fuerza externa sobre él. Para entender mejor los fenómenos físicos y realizar experimentos fáciles y divertidos, te recomendamos el Tianguis de la Física. Es un sitio en internet presentado por el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí podrás encontrar ligas a otros sitios que te ofrecen videos, animaciones y gráficas, además de información útil para la escuela y para elaborar juguetes científicos. We'll be right back.